Mira. Ay, no sé cómo harán darme. Acá estoy. En el macho, escuchando el macho. ¿Ahora me escuchan? También. Hola. Chicas, ahí se ve bien el pizarrón, ¿no? ¿Lo ven bien? Bien. Bueno, hoy van a poner entonces viernes 2 de junio, día nublado, dibujan una nubecita. Eso se sigue haciendo, se sigue haciendo. ¿Se sigue haciendo? Bueno, y van a poner, la clase de hoy se llama progresión, porque siempre terraza, hay que progresar. Terraza, terraza. La clase de hoy se llama progresión y es un truquito que se usa en moldería para cambiar un molde que ya tenés en un talle más grande, ¿sí? No es modificar el molde, como es una transformación. Transformación es cuando vos tenés el molde base y lo haces blusa, lo haces musculosa, lo haces otra cosa. Progresión es cambiar un molde base, por lo general, o ya puede ser una prenda, eso no hay problema, y ese molde se pasa a un talle más grande. También existe lo mismo, pero volviendo para atrás, que se llama regresión, pero esa palabra no me gusta. Es más linda progresión. Entonces, para hacer la progresión hay un montón de fórmulas, como todos, ya saben que cada profe con su libro, pero ustedes lo que tienen que hacer, lo único que tienen que hacer es pensar. ¿Sí? Es muy difícil. Lo primero que van a tener que tener a mano, si ustedes quieren hacer una progresión, obviamente es un molde básico. ¿Sí? Por ejemplo, yo me hice esta blusita, ay sí, qué linda, y viene alguien y me dice, ay, yo la quiero, pero tendría que ser un talle más grande. Entonces, voy a mi molde, este que hice, me fijo de qué talle es la otra persona y cuánto me falta para llegar al otro talle. ¿Sí? Se puede ir desde de punta a punta. Casi. O sea, no sé, del 38 al 58 se puede ir. Si el molde está bien hecho, se puede. ¿Qué pasó? Empieza la pregunta. ¿Tiene que ser la medida de acá del cliente o puede ser el molde? No. Esto se hace con moldes básicos. Es como vos hiciste con mi molde. Con medidas. No, depende. Pueden ser de las dos maneras. Puede ser que yo no tenga clientes, tipo, no tengo clientes, no los conozco. Entonces agarro una tabla de medidas y me fijo, bueno, las 48 más o menos tienen estas medidas. Las 50 más o menos tienen estas medidas. Si yo me dedico a hacer moldes a medida, le voy a tomar todas las medidas a la clienta, pero si no tengo ganas, no le hago un molde base. ¿Por qué qué? Porque a veces, no sé, el lápiz no es el mismo que uso siempre, el papel no es el mismo que uso siempre, y se me chinga en el camino. Si yo ya sé que tengo un molde que queda bien, porque ya lo probé, ya hice una remera, ya sé que el cuello sí, el cuello sa, uso mi molde que yo sé que queda bien. ¿Entendieron? Sí, sí. ¿Entendió? Sí. O sea, yo tengo, no me parezco en nada a la clienta, pero yo sé que esa remera queda bien, trato de que ese molde adaptarlo a ese taller. Y suponete que la cliente tiene, por lo menos, no somos todos el mismo cuerpo. No importa, no importa. Es así. No, o sea, una cosa es hacer moldería a medida y otra cosa es hacer como un poquito de trampa, que sería esto. Si es un molde muy complicado, lo voy a tener que hacer de nuevo, o sea, de cero. Pero hacer algo de cero nos lleva a hacer muchos más pasos más, porque ese molde lo voy a tener que volver a probar, voy a tener que hacer el dual, voy a tener que hacer esto, voy a tener que hacer lo otro. Pero no sé, si yo tengo mi molde y la clienta es un talle más mío y nos cambiamos algunas medidas, ya está. Yo ya hice mi toal, ya hice mi molde, ya hice todo. ¿Entendieron? Bueno, entonces, o sea, hay como dos opciones. La opción industrial, industrialmente se usa así. No es que hay un flaquito haciendo moldes de cada medida.
de todos los talles. Se hace uno y se estira. Y también existe una moldería que se llama moldería digital, que las computadoras, o sea, se le carga un programa, se le carga la tabla de medidas, el modelista se llama el que hace los moldes, hay gente que le gusta hacer eso, gente que gusta dedicarse solamente a hacer moldes, no ven la tela, solo los papeles. O sea, no es que el programa hace todo, el programa hay que darle la información. ¿Se entiende? No es que existe una moldería digital que yo le digo, tiene una blusa y eso es Pinterest. Ese es el programa. Pero en moldería digital se usa que una persona que ya sabe hacer molde, hace un molde a medida, lo prueba, acertual, todo, vuelve a la compu, se escanea y se le dice a la computadora que la diferencia entre talle y talle son 2 centímetros, cintura y cintura son 4 y así. O sea, como que se carga la info. Y la compu solo lo hace después. Y después también te imprime cada molde a escala. Quiero ese programa. Sí, el problema de eso en realidad, más que el problema, es que tengas la impresora, porque los papeles son muy grandotes. Sí, acá no sé si se usa tanto, pero industrialmente se usa un montón. Es como re normal. No, porque te ahorras un montón de tiempo. Te ahorras un montón de tiempo. Porque, bueno, no sé, cuando uno quiere hacer una colección de ropa, lo que más te corre es el tiempo que después mandarlo a probar, de que las modelos, que las fotos, que qué sé yo. Entonces, ahorrando tiempo en moldería ya es un montón. Y que además la misma moldería te calcula, ese programa te dice toda la pisada, te acomoda todos los moldes y te dice cuánta tela vas a necesitar de cada molde. Claro. Lo que te gastas en el programa lo ahorras en plata después porque ese programa te acomoda las cosas. Para la gente que está ahí, que les gustó esta parte de la moldería digital, yo no sé nada, lo toco de oído nada más, pero existen carreras, o sea, hay cursos de moldería digital. Y está buenísimo porque es una cosa que vos puedes trabajar desde tu casa, te llaman, tipo de freelancer, como un diseñador gráfico, y te dedicas a hacer eso. Obviamente tenés que saber hacer moldes. Obviamente, no es que la compu te los enseña. Y usar un poco de core y esas cosas, ¿no? Pero después, haces tiqui, 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 corre para acá, corre para allá, y ya está todo. Ah. Es más, la gente que vende moldes, vieron que está Unicose, hay un montón de marcas que venden moldes, todo eso está hecho con moldería digital. Y vieron que hay un molde y aparecen como una rayita, y una dice G, y la otra dice M, y la otra dice no sé cuánto, y la otra dice no sé cuánto. Bueno, esa es la progresión. Significa que eso ya está pensado, qué medida lleva cada talla. A ver, bueno, perdí mi... Ahí vengo. Me acabo de ir al compu. ¿Mi cartera? Bien. Con la billetera. Acá la encontré. Yo les mandé la tabla de medida, que es una que yo tengo. ¿Cuál la tienes? Les mandé la tabla de medida, que es una que yo tengo. Esto yo la hice con la de la norma IRAM, que es supuestamente como la legal, por así decir, que las marcas se tienen que regir en eso. ¿Por qué? Porque llegaba un momento que las marcas hacían lo que querían y te decían que el M era M y era mentira, o sea, M en qué tabla. Entonces IRAM, que es un ente que regula normas de convivencia para todos, de comida, de... no sé, de prácticas, de un montón de cosas, también regula las tablas de talles de medidas en Argentina. Sí, así es. Normas IRAM. O sea, las normas IRAM, que hay muchas cosas, también aplica a la tabla de talles porque mucha gente se quejó y llegó a esos oídos a decir, bueno, está bien, tiene que haber una regla donde estén las medidas y que incluya a todos. Igual no es tan inclusiva como suena, ¿eh? Pero ponele, un M es un... sí, tengo tabla de medida de niños, después se las paso. Hay tablas como pelos, un montón. Hay un montón de tablas de medidas que la gente va inventando. Por ejemplo, esta que yo les di, la inventé yo, por decir así. No es que la inventé, sino que en algún momento dije, no, esta medida no me cierra y la modifiqué un poquito, nada más. Y fíjense que yo al costado tiene una limpia que hice yo, que es como que vos podés tenerlo ahí. ¿Por qué me gustan las tablas de medidas? Porque yo no estoy todo el tiempo diseñando con una persona al lado. Entonces a veces está bueno tenerlo. O si un día, no sé, te olvidaste una medida de una clienta, te fijás
en la tabla de medidas, más o menos cuánto mide una altura de sisa, más o menos cuánto mide un cuello, más o menos. ¿Sí? Esto más o menos. Igual también los moldes no son siempre perfectos. No se estresen por eso porque nunca le va a quedar nada perfecto, perfecto, perfecto. Siempre son unos centímetros más, unos centímetros menos. No pasa nada. Pero si yo miro la tabla de medidas, la mayoría tiene como una coherencia. Porque las tablas de medidas también se hicieron por progresiones. O sea, ¿por qué alguien es un talle más que yo? Porque es más grande. ¿No? O sea, lo que nos cambian son los centímetros, los recorridos en centímetros. Entonces, si yo miro la tabla de medidas, por ejemplo, el talle trasero dice que el talle 38, o sea, ¿vieron que la tabla dice talle trasero? ¿Dice 38? Porque el talle trasero es el talle. Cuando vos te vas a comprar algo, el talle trasero es tu talle. Es el talle real. El talle. Literalmente. Sí, se usa el trasero porque el trasero excluye a las tetitas y excluye, como que, como lo que decíamos hace un ratito, de que hay gente que tiene como mucho busto y la espalda es chiquita, entonces si yo me mido por esto, es más largo. También les pasó de hombres. ¿Entendieron? O sea, el talle trasero es la distancia que hay del hombro hasta la cintura y ese es tu talle. Cuando vas a comprar algo, dices el talle. No sé si lo sabían eso. No. Bueno. Alguna es talle 38 en ropa, es porque es la medida que tenés del hombro hasta la cintura. Bueno. ¿Qué edad tenías cuando te enteraste? Que el 38. ¿Eh? El talle trasero, del hombro hasta la cintura. Ese es el talle, cuando vos te vas a comprar un talle, sos 38. Esa sería como la medida numérica. Después está el L, el M, el S, eso es medio invento. Vos te medís, bueno, yo soy pequeño, soy extra pequeño. Esa es como que la inventaron. ¿Pequeño en relación a qué? 38 es 38, no hay con qué darlo. O sea, 38 centímetros son 38. ¿Qué pasó? Ahora tengo una duda. Por ejemplo, tal vez ponele 50, ponele. Sí. Y si la persona es bajita, gordita, y la chica, y es bajita. ¿Cómo se puede medir? ¿Cómo puede hacer? El talle es lo mismo, ella mide del hombro a la cintura 50. Pero si se pone la cintura 50 y se pone y se queda chiquito, no tiene la cabeza. Es un talle grande. Lo que pasa es que la ropa industrializada estima que si tenés así, sos así. Se estima, porque eso todo está promediado en el mundo. Está como estandarizado, somos todos bastante parecidos. 40 y me sobran 5 centímetros de pierna. Claro. Bueno, para eso es porque les faltan piernas a ustedes. Bueno, pero por eso existen las modistas, existe lo artesanal. Si no, también, por ejemplo, todo está estandarizado, no sé, las sillas, lo que es tu rodillo llega al piso. Las mesas o una camilla de masajes, lo que encontrás, las mesadas, o sea, todo está estandarizado. Porque no entraban en el colectivo, ¿viste? Porque era re alto. No usaban las rodillas, sí, y los asientos. Bueno, entonces como todo está estandarizado, más o menos por el... A mí no me gusta estandarizar a la gente, pero yo no lo voy a andar midiendo, no sé, la altura de busto, ¿cómo? Bueno, ¿cuánto mide más o menos la altura de busto? No voy a andar tocándole el pezón a las clientes cada rato. Por ahí, o no sé, la entrepierna, las de lencería son las más jodidas. Las de lencería no le mido a nadie, queremos tocar a la gente. Entonces yo me guío por las tablas de medida. O como les digo, yo siempre que estoy haciendo una medida estoy sola. ¿A quién le pregunto? Y si tenés un maniquí, está estandarizado también. Entonces como que bueno, después, por eso siempre se hace el maestro, se ajusta, se agranda, no hay problema. Entonces, si yo miro la tabla de medidas dice talle trasero 38, y el que le sigue es 40, y el que le sigue 42, y el que le sigue 44, y el que le sigue 46, y el que le sigue 48. ¿De cuánto en cuánto va? De 2 en 2. Va de 2 en 2. Entonces, yo tengo que agrandar un molde de talle, ¿cuánto lo voy a agrandar? 2 para abajo. ¿Dos para abajo? No, mentira, es uno para arriba y uno para abajo, pero la distancia es 2. En total son 2 centímetros que tienen este molde. Bueno, esperen, arrancamos nuevo.
Si tuviéramos que organizarnos para hacer esto, lo primero que tenemos que tener es la tabla de media mano o las medidas de la clienta o cliente, el que sea. Y nuestro molde básico, ¿sí? Que es el que yo les dije 800.000 veces, que lo hagan de cartón porque lo usamos un montón. Ah, háganlo de cartón porque lo usan un montón. Estos moldes de cartón tienen... No, este es mío. Mira, profe. Estos moldecitos de cartón es el molde base del corpiño común y corriente. ¿Sí? Yo lo quiero hacer más grande. ¿Qué tengo que hacer? Calcarlo primeramente para saber dónde está la forma. Y segundo, tengo que saber a qué talle quiero ir. Y otra cosa que también tengo que saber es que qué tipo de moldería estoy haciendo. Si estoy haciendo una prenda ajustada, si estoy haciendo una prenda más suelta, si estoy haciendo, no sé, una camisa con pinza. O sea, tengo que pensar también qué es la, cómo va a llegar esa prenda al cliente. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, hay muchas marcas o muchas cosas que son, miren, los usos de jogging, oversize. Sí. Se saltean tablas. También se puede hacer eso. Yo puedo pasarme al 38, al 42, y al 46, y al 50. No hay uno en el medio, por decirlo así. Entonces, bueno, que le entre, que le entre. Claro. ¿Se entiende? Eso también se puede. Si yo hago remeras gigantes, ¿para qué me voy a tomar el trabajo de hacer la 38, la 40, la 42, la 44? Si va de dos en dos. Emma, ¿alguna vez le han ido a comprar algo a alguien? Yo me pasa mucho cuando le compraba a mi marido, que no lo conocía tanto. Y le digo, ay, a ver, mostrame el talle que sigue. Y era 3 milímetros más grande la remera. Y de abajo era 2 centímetros más grande. Bueno, dejá. Esta la lavo y me va a quedar igual que la otra. O sea, si bien hecho una tabla de medidas son... centímetros apenas que se llevan. Pero bueno, si vos querés una prendita que te quede ajustada, un centímetro más es un montón. Es más, yo que a veces hago arreglos, la gente me dice, sacale esto. Yo por eso ni lo descoso, para sacarte 3 milímetros. Pero bueno, hay gente que los 3 milímetros no hace la diferencia. En calzado, por ejemplo, que yo he hecho calzado, la diferencia que hay entre número y número es 0,6 milímetros. 0,6. O sea, un pelo de rana calva. Pero en calzado es un montón. Bueno, puedes caminar con un zapato apretado, o sea, 0,6 menos de tu número es un montón. Y 0,6 más, a veces zafa, dice, te pones una media gruesita. Cede. Una plantilla. Bueno, y el punto y medio son 3 milímetros. 3 milímetros. Pero cambia un montón. Sí, pero vamos. Y hay marcas que no lo hacen a los medios milímetros. No todas las zapatillas tienen el medio punto. Se usan más en deportivas. ¿Sí? Que si vos corres, qué sé yo, medio milímetro es un montón. Yo uso 35. ¿Y medio? 6,5. Bueno, entonces pienso, digo, bueno, ¿cuán específico quiero que me quede este molde? Si no tienen ganas de hacer nada, o sea, si no lo van a usar todavía, igual háganlo como ejercicio para saber cómo es que se extiende, ¿verdad? Sí. O sea, ahora háganlo como todos los talles, para ver cómo son. Si yo no tengo ningún molde, lo que me convendría es arrancar medio por el del medio, así puedo ir para arriba y para abajo. Porque si arranco el más chiquito hasta llegar al de arriba, capaz que ahí se me chinguea un poco. Y si no, uso el mío, que yo me hice para mí, y lo dejo ahí marcadito. Y cuando vengo una clienta, ahora les digo lo que hay que hacer. Bueno, ¿entendieron? Sí. Voy a pensar cuán específico es el trabajo que tengo que hacer en este momento. Si voy a dejar moldes listos para una colección de ropa y diferentes talles, o si vino alguien, una amiga, y quería una remera igual a la mía, pero yo sé que es más tetona, bueno, ¿cómo la arreglo? Eso sería para lo que sirve esto. Sí, a mí todo el mundo me dice, ay, qué lindo, si yo no te va a entrar. No te va a entrar porque soy muy chingada. Bueno. Acá estaba por ahí. No, no, ¿qué dices? No, no lo pensé. Ah, no, por dentro. No, no, la tela de tu blusa. Que es de un saquito también. Tiene fuerza. Ah, sí. Oh, para tomar la comunión. Esta de este pan. Bueno. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el centro, o sea, una raya derechita, como siempre, y lo vamos a poner acá. Lo voy a dibujar. Este creo que está hace 42. Sí, por lo más grande.
¿El tallo medio qué sería? ¿Un tallo 44? Depende de todas las medias. Bueno, como para empezar a hacer uno, tomar el 44 o 42. No, el 44. El 44 sería como el talle del medio. En mi tabla de medias no tengo el 50 porque no me entraban, pero creo que en el libro sí está. Y si no, tienen la lista de yo y ustedes van para arriba y para abajo. Siempre va a haber alguien más grande y más chico que ustedes. Seguramente. Bueno, cuando nosotros hicimos los moldes base, ¿se acuerdan que hicimos un rectángulo? Bueno, el que no hizo nunca un molde base, imagínenselo. Es un rectángulo que es la parte más ancha de lo que arranca, en este caso era el busto. ¿Sí? Entonces, el punto más importante de este corpiño es el busto. Entonces yo lo que tengo que hacer es empezar a jugar. Dibújense el cuerpito, dibújense un corpiñito base. El busto está por acá, en realidad. Este no es el busto, ¿eh? Este es otra que es muy importante, que es el ancho de tórax, ¿se acuerdan? Sí. Ancho de tórax. Y acá abajo tenemos, ¿cuál tenemos acá abajo? La cintura. Muy bien. ¿Y dónde está la pinza? Este es el busto. O sea, esta puntita, que es donde terminaba la pinza, es el busto. Yo no hace, ah, ¿se ve bien más o menos ahí? Yo no hace falta que... A ver, esperen, Alex. ¿Cómo tengo? A ver. Esperen que voy a ver si lo doy vuelta, que era mejor. ¿Se ve ahí? No. Sí, pero no se ve muy cerca. No, porque está muy escalado. A ver, vengan un poquito más. ¿Ahí se ve mejor? No sé si puedo. Ah, sí. Sí, puedo hacer zoom, pero. Ah. Ahí se ve. Bueno, vos avísame cualquier cosa, Mari. Ahí se ve mejor. Bien. Entonces, yo voy a marcar del molde que tenga, que puede ser un pantalón, puede ser una falda, puede ser un buzo, puede ser una remera, puede ser lo que sea. ¿Cómo yo hice ese molde anteriormente? O sea, ¿cuáles eran los anchos y los anchos que tenía? En este es la cintura, en este es el busto, en este es el ancho de tórax. Sí. También tengo que ver importante el del cuello. Este. Cuello. ¿Sí? Y también tengo el otro que es el... que es donde termina el hombro, ¿no? Entre el talle y talle, si yo miro la tabla de medidas, todas las medidas, todas son distintas. No hay casi ninguna que sea igual, salvo los de largo de rodilla. Y lo de las espaldas. O sea, todos tienen una pequeña, pequeñísima diferencia. ¿Sí? Y en los hombros es importante, porque te queda más grande, o sea, te queda caído, te queda más arriba. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es como ubicarme cuáles son los puntos importantes de ese molde que estoy cambiando. El cuello, el hombro, el ancho del tórax, el busto y la cintura. Eran bastantes. Todos, básicamente. Tengo que cambiar esto, pero no sé. Vino una amiga y yo de justo tengo... A ver, ¿cuánto me da? Bueno, le tengo 100. Entonces mi molde me da 25. ¿Sí? Sí. Y ella de contorno de busto tiene 102. O sea, ¿cuánto más grande que yo tiene? 2. Y este molde... es 5 cuarto. 25,5. Claro, o sea que me tengo que correr en el busto 0,5.
En la cintura, yo tengo, no sé, 20. Y mi clienta, lo pasé de mi clienta, no me quería pagar. 20,5 sería. No. No, no sabemos la cintura todavía. Ah, perdón. Para. Este sería un caso de que vino una persona con las medidas, ¿sí? Claro. No estoy en la tabla de medidas. ¿No? Era de mi molde base a otra persona. Claro. Si yo confío en que mi molde base está bien, eso es lo que yo le digo. Si yo sé que una blusa queda divina, no me voy a poner a hacer otro molde de una blusa. Te gusta, mira, lo cambio. Es que así hace la gente. Porque si no después, y claro, la persona ya se casó, ya se fue, ya se fue en una de mil, y yo todavía estoy ahí armándole la blusa. Sí, a ver, todo eso lleva un poco de tiempo hacerlo. Entonces, esto te achica el rato. Ya tenés un par de moldes listos, sabes que quedan bien. O lo mismo un bolso. Ay, no me lo puedo hacer más antiguo porque tengo el Stanley. Bueno, sí, te testigo de arriba, es lo mismo. No se asusten porque acá ya pinza y haya cuello y ese paso. Tienen que tener cierto recaudo porque si no después no les entrar. Bueno, de cintura no tiene 0,5. Ah, inventado. De cintura tiene un montón. Tiene como 4 centímetros más. Lo único que tengo que hacer es correr los 4. Y después unir los puntos. ¿2 o 4? Tiene 16 centímetros más que yo. Tiene 16 centímetros más que yo. Repartido en las 4 partes, me da que son 4 centímetros que se corren. Esto les va a pasar con moldes a medida. En la tabla de medidas todo perfecto. Todo da, como Bélgica dijo, si en un mundo maravilloso, la 0,5 toda la. Una pregunta de examen es si agrandar un molde es todo un centímetro listo. No. Ni en tabla de medidas, ni en moldes a medida. Siempre van a ser distintos, por eso márquense cuáles son los puntos importantes. O, por ejemplo, no sé, si saben que va a ser un uso de alfabeto, tiene miedo la cintura. Está, le tiro para abajo. ¿Entendieron? ¿Eh? Pero si quiere un toncito que termina la cintura, lo voy a tener que marcar a eso. O sea, no es que hago todos los pasos siempre, depende de la situación y depende de lo que quiera hacer. Y si no, esto también mismo lo pueden hacer, no sé, cuando le roban el molde a algo. No sé. No te ven igual. No me ves. Bueno, mejor. Cuando le roban el molde a algo. Hay una clase de cómo robar moldes, si la quieren ver. Pues si van a robar, roben bien, ¿eh? Claro. Hay una clase de cómo robar moldes. Ustedes no sé, tienen una blusa que les encanta, la prenda que la aman, y engordaron. O se achicaron. Porque ojo, también a veces lo necesito. Achicar ropa. Muchas veces, ¿qué hacen? Le cortan tu ras 2 centímetros a la muñeca. Todo de costado. Y por ahí no están así. No. La progresión hay como que ir calculando. Pero, no, achicame un poquito acá, achupilámelo y cortámelo un poco. Amigo, te tengo que medir de la rodilla hasta el tobillo más o menos para saber cuánto te tengo que achupilar. No es tan fácil la vida de construir. bueno, entonces, y el ancho de tórax también. Este me cambia un montón porque lo que va a pasar es que si la persona es más grande, el ancho de tórax obviamente es más grande, pero la altura de sisa me va a cambiar. Entonces yo voy a usar el ancho de tórax para saber que tengo que venir para acá. Sería así. Sí, porque ahí les digo, el no medio largo. O sea, lo primero que tengo que marcar son los anchos. ¿Sí? Y es como que tengo que ir uniendo los puntos, pero no es que vengo así directamente. Sino, de la cintura para arriba es la altura de sisa. Esa ya la sabían, ¿no? Entonces, de acá para acá, supongamos que me queda más corta. O sea, cuanto más grande sea la persona, este se va a ir bajando. Aunque parezca que se ve por arriba, ¿entendieron? Sí, sería inversa en un talle más chico. Baja de claro. Hombro y baja de sisa. No, sube de hombro y baja de cintura. Ah, no. ¿Entendieron? Sí. Sí. Ahí es mejor. Ustedes se pensarían que, o sea, si yo le hiciera mal, si yo quisiera agarrar este molde mal, hago así. Claro. No. Claro. Ahora no todo. Tengo una bolsa. Claro, tengo una bolsa. Pero el chivito
Cuanto más alta es la persona, como más chica es la altura de cita, ponele, porque en realidad yo lo voy a bajar de acá. Pero es como que se corre para abajo. Y todo lo que hacen siempre mal es pensar que así es más grande. No, la chica es ahí. Claro, la chica es así. Ahí es chica así. Pero en realidad yo lo estoy grabando, o si lo estoy grabando un centímetro. Sí, pero estás dando para arriba. Y la centímetro para arriba te va a quitar la chica. Y si la persona es más grande, el brazo es más grande, el chico es más grande, todo es más grande. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Lo hicieron así una vez? Lo había visto, no. Yo eso sí. Yo lo vi, en el molde de revista. Ah, también. Sí. ¿Lo hicieron mal? Yo sí. Ah, que no sabe como que no ve. Exacto. Para eso estamos. Para eso estamos. Bueno, lo primero que voy a hacer entonces ahora es... Supongamos que yo tenía, no sé, la espalda, después lo corto un poquito y lo separo. Ahora porque me dice la vida y solo estoy calcando el este. Pero si yo tuviera un vestido, acá lo tengo que hacer como un cortecito y estirarlo, como hacerlo bandoneón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el talle, que es el que les dije hoy, en este caso el delantero, que va a ser distinto, lo voy a repartir en dos veces. Lo voy a repartir, lo voy a subir al hombro, supongamos que tenía que repartir un centímetro nada más, y un centímetro para acá, ¿sí? Reparten, los que son los largos, lo reparten para arriba y lo reparten para abajo. O sea que el hombro, vos le, o sea, desde el cuello al hombro, vos le... Se van a ir subiendo. Un centímetro. O lo que sea. ¿Cuánto vas a decir? No, por eso bien. No, la cifra baja, lo que sea altura de... empezamos así. Marqué los anchos. Listo, ya lo sé, pero no dibujo nada todavía. Ahora voy a marcar los largos. No se nos ve. Pero el largo no es que le agrego dos para mucho. ¿Se entendió? Lo trato de repartir arriba y abajo. En la tabla de medidas que yo tengo, está el 38, 40, el 41, el 44, el 46, salta de 2 en 2. Si ustedes tienen otra tabla de medidas, por ahí salta de 3 en 3, o por ahí a veces hay tablas de medidas que tienen 3 tallas nada más. Tiene el S, el M y el L. Hay un montón de números entre esos. A veces hay tablas de medidas en ropa que se compran, porque eso está legalmente... ¿cómo se dice? No, obligados. Las marcas que no usan los tash, las normas CIRAM, están legalmente obligados a explicarte a vos cuál es un talle M, cuál es un talle L y cuál es un talle S. Igual ahora es un montón porque, viste, cuando te vas a comprar ropa online, hay una personita que tiene las rayitas así. Claro, y a veces hay marcas que se saltean un montón, porque tener todos los talles también es un montón de producción. Y la gente por ahí no hace una blusa suelta, le da lo mismo, el S, el M, o sea, no se cambia. Entonces hay marcas que para ahorrarse producción saltean talles. Entonces están legalmente obligados a explicarte cuáles son sus medidas, si no usan la oficial. ¿Sí? Por eso por ahí viene algún cartoncito, no sé, se compraron una prenda y les queda perfecta, agarran ese cartoncito y fíjense qué medidas tiene esa prenda. Yo, por ejemplo, que uso unos corpiños especiales, lo tengo agendado cuál es el talle que uso. Pues me olvido. ¿Entendieron? Porque no es 95, tiene dos combinaciones de letras. Entonces lo tengo guardado. Ah, una de las copas. Claro, tiene separada la copa. Pero acá no se hace eso, más de las letras. No, lo hace Celu, Mainform, y... ¿Peter Pan? Peter Pan, no sé. Me parece que tendrá. Bueno, sí, hay marcas que lo hacían, ¿eh? Sí, algunos son importados. Porque allá, como que en otros países ya se usaba. Sí. Bueno, cuestión que lo que es largo, trato de repartirlo para arriba y para abajo. ¿Sí? Porque si una persona es más alta, como que los hombros están como más arriba, por decir así. Entonces, voy a subir todo un centímetro del hombro, como uno, 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 y dibujo una rayita. Y del centímetro que bajé, para arriba, voy a marcar la altura de sisa. Ahí está la altura. Del centímetro que bajé. Para arriba marcó la altura de sisa. ¿Sí? Sí. No, no, no. Pero, o sea, primero marco el centímetro para... Claro, no de la cintura oficial, sino de la cintura nueva. Para arriba, altura de sisa. Y ahí me va a dar donde está la sisa. Que seguramente me dé más abajo. Me va a dar por acá.
Y ahí se da que se baja la sisa. Y ahí se da que se baja la sisa. Al ser más baja la sisa, va a ser más grande la manga. ¿Sí? Porque si la manga antes llegaba hasta acá, ahora la manga también. Con la manga hacen lo mismo. Le hacen una estiradita y chao. No vamos a hacer todo un molde nuevo de medir otra vez la altura de sisa. Repartirla en cuatro partes, hacerle las cositas. ¿Sí? Si yo ya tengo la manga base de esto, les tiro los centímetros que le saqué de esto y chao. Bueno, ahora todavía no uno de los puntos. Ojo. El hombro. El hombro en la tabla de medidas. ¿Dónde está? ¿O no está? Sí. El hombro va, dice 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5. O sea que el hombro va de medio en medio. Y no lo tengo que repartir en nada. El hombro es el hombro. Sí. ¿Sí? Los otros se eran divididos en cuatro, ¿entendieron? Sí. O sea, este es 13. Supongamos que lo corro un talle más nada más, lo corro medio. Pero todavía no lo corro. Primero tengo que cambiar el cuello. ¿Sí? Claro. El cuello, ¿se acuerdan también que? ¿Dónde está? Cuello, cuello, cuello. Contorno de cuello. Dice 35,5, 36,5, 36. También va de 5 en 5. Pero el de 5 en 5, este sí lo tengo que hacer dividido 6, porque el cuello iba dividido 6. O sea que tengo que hacer 0,5 dividido 6. ¿Cuánto da? Déjame el cuello como está. No, en realidad sí hay que cambiarlo, ¿Pero qué le cambias? 3 milímetros. Sí, pero te cambia un montón. Porque 3 milímetros más 3 milímetros más 3 milímetros para llegar a los otros talles, sí cambia. Ah, claro. Sí, sí. No sé, si es un talle, no entiendo la diferencia en talle del otro. Pero sí, te cambia igual. No, sí, cámbienlo. Cámbienlo. Sí. Porque en realidad la cuenta, ¿se acuerdan que era 36,5 más 0,5 dividido 6? Sí. Sí. Igual sigue siendo 3 milímetros, porque si todo le hago la misma cuenta. 3 milímetros son. 3 milímetros por talle. Por talle. Que en zapatillas 3 milímetros, ¿cuánto era? Un montón de plata. Las Nike te las cobran los 3 milímetros esto. Pero lo que pasa es que si yo me voy corriendo, esos 3 milímetros me cambian, porque 3 milímetros más 0,5 que tenía son 8 centímetros de diferencia. ¿Ahora? 8 centímetros, bueno, 8 milímetros. 8 milímetros, sí, pero es un montón. Es un montón. En 4 talles son como tantos. Ah, soy matemática. Sí, cuando vos apoyás, como les dije hoy, apoyás dos remeras, viste, ay, a ver el talle que le sigue, o cuando le compras con un chico, viste, que a ver el que le sigue, por ahí el hombro no se nota, pero después la cabeza no le pasa al pibe. Sí, la gente siempre compra talles más grandes a los nenes porque las cabezas no les pasan. No sé por qué la ropa de chico la hacen tan chiquito los cuellos. Pero que lo hacen proporcional al cuerpo. No, está mal así. No, pero hay chicos. O sea, estamos hablando de cabezas normales, no de cabezas anormales. Cabezas normales. Mi niña tiene cabeza normal y un montón de remeros no la usa porque le costaba ponérsela. Por lo general los chicos tienen la cabeza un poquito más grande que el resto del cuerpo. ¿Por qué nadie se pone a diseñar remeras que te pase la cabeza? Mi hermano dice que él no es cabezón, que tiene el cuerpo chico. Claro, también. Bueno, cuestión que el hombro. Ahora, bueno, y para abajo también son 3 milímetros. Entonces me corro 3 milímetros, me corro de esta raya hermosa que yo hice, 3 milímetros a partir de la raya, o sea, de acá. ¿Vieron que yo dibujé una raya recta? Sí. De esta raya para allá me corro 3. Para el hombro. Y abajo también. Y abajo también. Para que me vean. Es como si yo tuviera que correr este cuellito para abajo. Claro. Lo pueden volver a dibujar. Ahora si quieren ya lo pueden dibujar. Y ahora, de esos 3 milímetros para allá, tengo que marcar el hombro exacto de la persona. Que habíamos dicho 13. Claro, lo que sea. 13,5. Y ahí me pasó un poco fibrón, mi hija me compró fibrón. Pensando en todos ustedes. Me compré fibrones para que vean. De los caros. Ah. Me lo cobré todavía. Me compré fibrones de los caros. Estos chiquitos que tenía, estos que son
porque no. Pero esos que vos tenías son recargables. No, los otros no. Estos tampoco son recargables. Tienes que comprar los recargables. Sí, pero son más fácil. La tinta recarga. Bueno, ¿cuestión qué? Tengo rojo, bajé, negro y verde. Ah, sí. Bajé el cuellito. Lo corrí, lo subí. Y ahora me voy a fijar cuánto es el ancho del tórax en la tabla de medidas. Y si no lo tengo, me lo invento. Vieron que todo es 0,5 o 1 por ahí. Me parece que en esta tabla no está el ancho del tórax. Está en la otra que les mandé que es mucho más larga. Pero en la otra que tenía todo el ABC, todo un montón de medidas que se las mandaron, se... No, pero ya no tenían a eso ustedes. Sí. Sí, sí, pero no tenía el ancho. Lo agregamos todas. Bueno, se busca el ancho de tórax. Y el ancho de tórax y la abertura más grande es seguramente más importante. ¿No? Sí, recordemos que el ancho de tórax es como la rata, como de los huesos. Hasta el chivo. Este es el ancho de tórax. Este seguramente será más grande. Entonces, aproveche un sitio nuevo. El ancho de tórax lo voy a hacer en video 2 porque estoy a la mitad, ¿no? Y me va a dar un puntito nuevo como por arriba de la fisa. Claro. ¿Está? Entonces, bajé el cuello, le corrí los milímetros, subí uno, porque, ¿por qué subí uno? Porque tenía la diferencia entre este y este. Sí. Si la diferencia fuera uno, igual no me voy para abajo. Medio y medio. Sí, así reparto. Y ahora, uno, dibujo otra vez la sisa, paso por el ancho de tórax y voy hasta el otro puntito que tenía acá. Bajo al busto y... Ah, me parece que este punto era más acá. Era en el segundo año. Sí. Acá venía más recto porque lo hice a medida. No. Si fuera por la tabla de medidas, me venía todo medio. Lo pedía la tabla. ¿Y si qué pasa? Si vos haces la progresión con la base, está buena tarde. Si vos haces la progresión con la base, tienes un montón de monedas para el que venga, venir y te lo común. Para muchos talleres, para. Alguien le va a entrar. Alguien le va a entrar. Por eso, si no, justo ahora no quieren hacerlo, esta mayoría nadie, háganla con otros hijos y no sabían cómo era. Lo dejen de toda escrita, donde diga hombro, donde diga sector, donde diga hombro. Eso se llama punto mancla, le dicen, o punto base, como que de ahí siempre se toca. No, eso es un si quisiera ese detalle que sigue. Todo hacer todo lo mismo. Ahora no tengo más virones, pero supongamos que tengo detalle que sigue. Se lo muestro para que vean que tendría que hacer uno bajar, subir, correrme. Y sería algo así, ¿eh? Cada vez más grande la persona, más chico cuello. Estaba más abajo que yo. Porque la cabeza es más grande. Claro. Si lo hubiéramos hecho mal, como lo dije hoy, cuando vos querés agrandarlo, el cuello lo voy a chupar arriba. Y lo achicás. Lo mismo que ¡pero estoy agrandando! Sí, la verdad es que me encanta. ¿Entendieron? Sí. Es casi todo lo que uno piensa. La única razón que estaba bien es la de el costado. Por ahí nomás. ¿Por qué? Nadie. Achico la cinta, agrandándola para afuera nada más. Bueno, ¿entendieron más o menos? Yo lo que tengo que ver es dónde está el punto importante, dónde está el punto y acomodarlo. Después, el otro secreto también, yo quiero, eso sería como lo básico. Si yo quiero hacer como bien específico, en realidad, marcarme así unas diagonales para que no se me vaya deformando el molde, ¿sí? Para saber que de acá
Acá no tiene que haber un. Porque el 1 no viene así, viene así. ¿Sí? Pero que todos terminen como el mismo largo. ¿Entendido? O sea, no es que esta raya, porque yo la hago en diagonal, porque en muchas molderías están como esas rayitas. Pero no quiere decir que esa rayita para ahí vos tienes que subir. Sino es como una guía para que no te empieces a deformar. ¿Entendieron? Sí, la muerte que tengo yo está. Sí, esa rayita vos pones, pero. No es que de esta raya a esta es el 1 que está agarrando. El 1 que está agarrando es así. ¿Sí? Con esta raya me voy guiando que me van quedando como todos los moldes más. No se me esfuerza la prenda. Ya, no se me esfuerza la prenda. Los moldes más armoniosos y que mi tabla de medidas tenga sentido. Claro. O sea, si yo hago esto, tengo toda la tabla de medidas en mi. Si no tengo ganas de hacer esto, como le digo, se pueden saltar en un talle, entonces se van a dar cuenta que es bastante más grande la diferencia. O sea, saltearse un talle, ¿qué sería? Que yo del 40 me paso al 44. Me salteo el 2. ¿Sí? Y el 44 fue la paso al 48, chao. Y yo hago moldes con esos 3 medios, chao. Y después, lo achico o lo veo. Pero les conviene hacerlo también porque tienen como una referencia. De que si la persona es más grande, pues es más grande. Va para abajo. Si la persona es más grande, la cesta va más abajo. Como para ubicarse con eso. Después si se hizo, arriba. El cuello para arriba. Claro. O el hombro, digamos. El hombro, la idea está si aumenta hacia arriba y hacia abajo. Aumenta hacia arriba. Siempre repartido los centímetros. ¿No? Sí. Ahora, ¿qué pasaría si tú hubieras tenido un vestido? ¿Verdad? Que es dicho, porque la profe se hizo la vida. Si yo tuviera un vestido, acá estaba la cadera, ¿no? Sí. Este uno es como que al modo lo tengo que cortar y estirarlo para abajo. Claro. Sí, sí. Como si va para abajo. Sí. Lo tengo que cortar y tirarlo para abajo. Pero eso también depende también de, como les decía hoy, si lo estoy haciendo muy, muy específico o si no importa. Si la diferencia era del talle y del largo 3 centímetros, le agrego un centímetro acá y el de acá me lo borro. Y este angulito de la cintura no va a quedar perfecto. Pero la diferencia era el milímetro, eso no importa. ¿Entendieron? Sí. Si yo quisiera repartir todo el largo, lo estiro abajo, bajo todo el estilo, y el hombro para arriba, y tengo 2. Pero si es un molde que la cintura va clavada en la cintura, corto el molde y lo sigo estirando. O sea, ubico la cintura donde realmente es. Donde tenga que ir. Es el talle delantero. Esta medida es el talle delantero. O sea, que te conviene para un vestido tener las dos partes. Sí, te conviene para un vestido tener los moldes separados. Pero, por ejemplo, si fuera un buzo, que un buzo sería como todo entero, la cintura ni se ve, entonces lo reparto chao. Pero si es algo muy bien, yo sé que van tallado, tengan los dos moldes separados porque después no va a quedar en el lugar donde te calza. Solo ese recaudo. Después, en esta parte sería, acá está la cadera, y hago lo mismo, reparto los centímetros de la cadera y sigo uniendo los puntitos. ¿Sí? Si abajo el molde fuera curvo o lo que sea, hago lo mismo. Uno. ¿No? Dos. O sea, sigo copiando siempre la misma forma para todos. La forma de ¿qué otra cosa más le querías contar? ¿Alguna duda? No. Algo más será. Bueno, ¿qué pasa si tengo una pinza? Sigo haciendo lo mismo. Voy corriendo. Estirándola de allá. Claro. Me la voy corriendo, o sea, como que la voy estirando para allá. ¿Sí? Porque si no, yo no puedo tener la pinza de acá hasta acá. La parte de que tenía. Porque la separación de gusto va a ser otra. ¿Entendieron? Sí. Con lo de la pinza, me ubico la separación de gusto y la pinza va metiendo para allá. Es como cuando hacemos nosotros el molde. Una camisa, corremos. La corremos un poquito, bueno, en este caso se va un poquito para allá. Que eso solamente pasa en este molde. Este molde es reducido, es pesado de cazarme de todo. Pero si fuera el molde de la espalda, queda ahí. Sí, las pinzas de entalle. Las pinzas de entalle
No, no te cambiarán nada. Salvo que sean tallas más de 50, la estiran un poquito y la bajan un poquito, pero nada más. Son todos más o menos esas dos medidas estándar. Después, si también hacen el de la espalda, tienen el de la espalda. Por ejemplo, el largo de rodilla es 52 en un molde, en un talle. En el otro 52, en el otro 53, en el otro 53, en el otro 54. ¿Qué hacen las marcas? Ponen todo 53 y va bien. Como lo mismo que pasa, que también muchas marcas hacen el largo del pantalón. Fíjense, pasa del 98,5 al 101. Hay... Bueno, yo me compré un pantalón que tiene una marca como de cuero acá, nunca lo puedo usar, porque viste, por el talle, bueno, muchas marcas estandarizan números, porque es como que es ridículo hacer 3 milímetros. A veces sí, a veces no. Depende de la calidad de molería que quieran manejar ustedes. Sí, depende también de lo que vas a hacer. Sí, depende de lo que vas a hacer. Sí, pero esto también te ahorra un montón, porque por ejemplo, no sé, ustedes son muy buenos haciendo algo, sé, pantalones, tal blusa, tal modelo de algo, no vas a hacer todo nuevo, porque es imposible que te quede bien igual que las que siempre haces. Entonces te conviene del molde que vos ya sabes que te queda bien, que te quede bien a vos ya es un montón. Que ya sabes que ese molde queda bien, pasarlo, como los bodys, como tops, como o sea, con una sola manga, con un solo hombro, y que vos decís, bueno, calza, esta parte calza re bien, son 3 milímetros para arriba, 3 milímetros para abajo, no vas a hacer todo nuevo. Para eso sirven las progresiones. Y también para ahorrarte, ahorras un montón de otro rectángulo, de ubicar las cosas, te ahorras un montón de tiempo. Y pero bueno, lo tienen que tener en estos materiales duritos y no perderlos. El del pantalón, spoiler alert, que es la clase que sigue, es igual. ¿Está la corte? El pantalón, o si tienen algún molde de un pantalón que ya tienen, el punto que tiene, que no tienen las otras cosas, es el del tiro. Sí. Y el tiro siempre es un porcentaje de la cadera. Y por lo general no sé, te da 3,33. Y el talle que sigue, a veces da 3,35. Me queda lo mismo los pantalones. Me encanta ese pantalón. Pero puestos o hechos. Los que yo me he hecho no me quedan nunca bien, porque tengo palma, porque tengo. Bueno, hay que tomar a más. A veces le hace pinzas a auxiliares. No, porque o tenés que tomarle más detallada las medidas más. Bueno, en el del pantalón sería lo mismo. Tiene otras medidas, sería el tiro, sería la cadera, sería la rodilla, sería la botamanga. Botamanga. Sería la cintura. Y nada más. O sea, siempre son como esos puntos de donde arrancamos a hacer un molde. Ahí la manga. ¿Qué hora es? ¿Ya están guardando? No, todavía estoy esperando, pero quiero tomar un y medio. ¿Media? Bueno, listo. O sea, media hora de cómo agrandar la manga. La manga tiene como una formita medio así, ¿no? No voy a usar el molde porque ya me lo sé de memoria. Medio así. Supongamos que esta es la delantera. Esta es la trasera. Voy a mi molde, que lo borré todo, y me fijo la distancia que me quedó de la cinta original que yo tenía. Primero, sí, para allá. Ahí está. Esta es la manga. Yo hoy tenía una sisa que venía media así. Y después empecé a cambiarla y me quedó más abajo. Sí. Entonces, la distancia que me queda entre esta y esta, pongamos que es un centímetro. Ese cachito me lo traigo y se lo pongo acá. Pero para abajo también. Es más, hasta pueden recortar el papel y este pedazo pegarlo acá. Sí, como la cara. Esa sería la parte de la cinta. Pregunta. Y la otra parte, esta parte y la de atrás. Perfecto. Digamos, no, perfecto.
Esta es la copa. La parte de atrás, ¿cuál sería? Ahí dice T, la T. Ah, la T. Ahí. El punto de anclaje, o sea, el punto donde yo tengo que repartirme en las medidas es acá, donde empieza la copa de la cita. ¿Sí? Otro punto podría ser, si estoy muy quisquillosa con la moldería, el del codo. Y el otro punto sería el del puño. Y obviamente que el del largo. Obviamente que el del largo, ¿verdad? Pregunta. ¿Qué pasa si lo partís al frente y le agregás al centro del centímetro? No, porque baja. Ah, está bien. Porque como ampliaste la parte de abajo, claro, tenés que ampliarlo en la manga también. Sí, no, no te sirve, te queda corta. La probé. Acá supongamos que es el centro. Si yo tengo de diferencia entre manga y manga 2 centímetros, ¿qué hago? ¿Le pongo 2 centímetros abajo? No, no. Entonces subo un poquito la copa, tiqui, 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 la pierdo por acá y voy a bajar. ¿Sí? Solamente en la copa le subís. Solamente en la copa. El resto de la copa no lo toqueteo por la duda. Y abajo le agrego el otro. O sea, reparto los centímetros entre arriba y abajo. Igual que todo. En un pantalón lo reparto arriba, lo reparto abajo. En un saco lo reparto arriba, lo reparto abajo. No tiren todo para abajo porque después no calza. ¿Pero en la sisa había que subir? No, la sisa, cuanto más grande sea el talle, más grande se va a ir haciendo la manga. Entonces tengo que ir como bajando. Ah, es igual que la sisa. Ah, sí, sí. Va para abajo, va para abajo, va para abajo, va para abajo. Porque cuando más abajo va esto se agranda. ¿Entendieron? Sí. ¿Cómo pueden saber cuánta diferencia tengo que bajar de este punto acá? La manga se hace después que hice el otro molde. O yo lo que hago es, a veces agarro la manga, agarro el molde, que el nuevo, lo apoyo acá, le dejo 0,5 acá porque si no, no te da. Y ahí me tendría que calzar. Acá no calza ni un pedo, pero... No, me tendría que calzar, se tendría que tocar la puntita de la sisa con la puntita de la manga. Todo este agujero no me interesa. Y acá, esto con la copa tiene que haber 0,5 de diferencia. En este caso me zarpé. Tiene que estar... La hice más grande. Más arriba la copa. La copa más arriba del pie. Claro. Escuchas el molde, que el molde te quede... Sí, que no toque la punta de la copa. Esté a 0,5 más para acá. Encastrado con esto, me tendría que dar perfecto. Si yo no lo modifique, la copa está más abajo. O sea, está por acá arriba. Entonces ahí es cuando la bajo. ¿Entendieron? Sí. No lo borro. Sería como así. Esto con esto yo lo pongo así, tendría que encastrar. ¿Sí? Ahí. Ahí. Este es el base, que ya lo modifiqué. Y esta es la manga nueva. Si yo los toco así, tienen que encastrar. No en la punta de la copa, un poquito más abajo. El trasero, este molde seguro está más abajo, entonces esta la tengo que estirar. Pero, atención, a ver, ahí se ve bien, se cerró. Atención, cuando llego acá y voy a cerrarlo, no lo pierdan tanto, o sea, no hagan así y así, sino que también voy a ver el puño, la diferencia, y después uno de los puntitos. Lo que hacen siempre mal también es, vean así y así, chau. Ahora de todo. Esa pena. Es más, si es un talle de diferencia, el puño no cambia. ¿Cuánto te va a cambiar? 3 milímetros. Pierdo más tiempo en marcar los 3 milímetros que el... Pero bueno, o sea, aprendan bien a dónde es que sí hay que modificar. Si no, si yo la manga no la modifico de este largo, va a quedar como chupada y corta. Porque lo que me va a robar la pista, se lo voy a robar a la manga y va a quedar más corta. Pero todas las cosas que se han hecho mal. Se lo digo por experiencia. Obviamente que yo ya sé que este molde funcionaba, que la copa estaba bien y que todo estaba bien, ¿no? No se van a mandar a hacer ninguna progresión de talla si no tienen... ¿A vos que estoy mirando? Si no tienen los moldes bien hechos, no hagan la progresión, porque ¿qué va a pasar?
todos los moldes van a quedar mal. La progresión se hace cuando el molde está hecho, probado y hasta modificado. ¿Sí? Y a veces pasa eso, yo modifico algo, no sé, bueno, el ancho de tórax me parece que lo estoy tomando mal, lo voy a sacar de esta medida y se la voy a agregar. La cambio en mi tabla de medidas, porque yo si pude usar esta, después el otro va a quedar mal. ¿Entendieron? Sí. Si yo digo, bueno, no sé, 36 me parece re chico, lo escucho. Voy a empezar a correr la tabla, me lo acomodo y ya lo marco ahí. Porque depende de lo que hagan, como le digo a los chicos, la ropa de chico... Pasa eso que les decía, que no te entra a la cabeza, ¿qué pasa? Empiezan a trabajar, usan una tabla de medida de chicos y seguían por esa. Y salen 700.000 remeras que a los pibes no les entra a la cabeza. ¿Por qué? Porque nadie se tomó el trabajo de hacer una prueba de darse cuenta que uno ya no entraba. Claro, las marcas que piensan bien, los diseños, tienen otros accesos. Sí, no, perdón, perdón. Ah, Dios, qué trabajo que me da. Uy, quedó con un resumazo. ¿Es el codo? ¿Se ve bien? Para que le doy. Bueno, bien. Esperen que pongo en silencio. Si tuviéramos que hacer todo, pero para achicar, no. Es todo lo mismo, pero para adentro. Háganse esas líneas. Hagan esas líneas como para. ¿Se le dio todo? Imagina. Soy tan buena explicando cada. ¿También?